Hola. Perdón. ¿Están ocupadas? Vale, gracias. Borja Escalona, ¿de verdad no te dan pena tus seguidores? Ya que estoy seguro de que en algún momento de tu vida te has parado a pensarlo. ¿A qué conclusión has llegado? ¿Tú qué crees que les pasa por la cabeza? Son personas que quieren que crees contenido donde incomodas al resto de los ciudadanos. Aquí la sombra. ¿Por qué? No, pero vosotras estáis en esas sillas. Es que voy a poner el cargador un momento. Vale, es que no tengo la mochila y necesito. No, vosotras seguid al vuestro, perdona. ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí sí que me dan pena, ya que muchos de ellos son los que después vienen a ver mis vídeos. Y sí, mis vídeos. Creo que no hace falta que te lo explique a ti, ¿verdad, Borja Escalona? Por cierto, cuando tengas un ratito libre, me dices cómo lo haces para poder dormir por las noches. Se viene situación incómoda que te... Es que se me va a apagar la batería, ¿ves? Tengo que sacar el cargador de aquí y tal. Y ahora no sé cómo ponerlo porque... No os preocupéis. Seguirá vuestro rollo, ¿vale? Haces cualquier cosa por dinero. Te da igual incomodar a unas personas para conseguirlo. Tú lo haces porque sabes que tus seguidores estarán ahí. Y encima te aprovechas del resto de la audiencia que te ve. Porque no es lo mismo. Tú sabes que no es lo mismo. Ya voy, chicos. Es que no, me he quedado sin batería. No, perdonad, ¿eh? Yo... Además, no voy a hablar, no molesto, no quiero molestaros, de verdad. Pero es que como es la única mesa que hay, o sea, que esté la única silla libre que he visto. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Ah, bueno, no, que no iba a molestaros. Solo quería ser educado y eso. ¿Y tú a esto lo llamas trabajar? Sí, 5 minutos, chicos, cargo un poco y es que si no, no sé dónde meter el cargador. A ver que yo me entere. Tu trabajo consiste en salir a la calle para incomodar a unos ciudadanos y conseguir que se vayan. Así tus seguidores lo ven y tú ganas dinero. Si lo tengo que llevar en la mano, más la chaqueta. ¿Y os vais? Sí. Vale, que paséis buen día. Pero porque ya os ibais, ¿no? ¿O? Bueno, no tan rápido, pero claro, después de este imprevisto. ¿Qué imprevisto? ¿Qué imprevisto, dice? Espera, no quiero que os sintáis incómodas, para nada. Da igual, ya no está. ¿Seguro? Sí, vale. La verdad es que no se entiende. Eres un payaso que molesta a la gente y aún así te siguen. Aunque sean pocos, pero te siguen. Por eso te lo preguntaba al principio, ya que por pocos que sean, a mí me dan pena. Que paséis buen día. Adiós, ¿eh? Escalona, te voy a regalar un consejo. Si quieres crear este tipo de contenido, intenta no pasarte de la línea, que te puedes caer. Y te lo digo porque desde tu posición no lo estás viendo. ¿Qué hay? Perdón. Os lo digo, tengo sillas libres, ¿eh? Es que estamos... ¿Soy andaluza? Sí. Siéntate aquí conmigo, Illan, pare. ¿Por qué? Porque me encantan los andaluces. ¿No sabes quién soy yo? No. ¿Qué hizo el vídeo de los Zarbae? Ahora sí te suena, ¿no? No, te voy a decir yo de qué parte de Andalucía eres. Siéntate, querida amiga. Primero incomoda a las personas que estaban sentadas. Y ahora incomoda a las personas que tienen reservada la mesa. Y Borja tan tranquilo, porque sus seguidores le ven y él gana dinero. ¿Queréis tomar algo? Que yo no pago ningún sitio porque soy rico. Estamos en la lista de espera y esta mesa nos acaba una cosa. Yo soy Borja Escalona, yo me siento donde quiero. Lo que te decía, no estás viendo la línea. Siempre has intentado destacar tu inteligencia. Ten cuidado, porque ahora no estás viendo la línea. Deberías de hacértelo mirar. Que tenga que venir un empleado para decirte que está reservada la mesa y que tenga que invitarte a que te levantes, yo te recomiendo que te lo hagas mirar, que todavía no es tarde. Hola, ¿qué hay? Hola. Dale, tenían reserva la... ¿Qué tal? ¿De dónde sos? Mesa. ¿De dónde sos? Sí, de México. México. Sí. Qué bonito país. Menos mal que ha subido. ¿Qué te iba a decir? Yo es que estoy en directo en YouTube ahora mismo y yo soy una estrella a nivel mundial. Y me estaban comentando lo de que era su sitio, lo que pasa que claro, si... ¿No te dan pena tus padres, Escalona? ¿Tus hermanos, tus primos? ¿No te dan pena? Tanto daño te han hecho, nunca te han ayudado, que por eso tú ahora se lo pagas así, creando este contenido. Sí, por lo que sea, es que estoy cargando el móvil, ¿sabes? Para continuar con el live. Pero si por lo que sea me levantáis de aquí, pues yo hundo este negocio y ya está, ¿sabes? Hundo este negocio y ya está, dice. ¿Pero quién te crees que eres? Si no eres nadie, Escalona, tú sabes perfectamente que no puedes hundir ese negocio. Ni tú, ni tus seguidores, no podéis. Entonces, no quiero... Es que ya tenía reserva. Claro. Lo siento mucho. ¿El qué? ¿Por ellas lo dices? Sí. Bueno, chicas, yo en 5 minutitos me voy y ya es lo que hay, ¿vale? No, sí, a mí ponme la botella más cara de lo que tengas. Lo siento, te voy a pedir que se retire, por favor. ¿Estás seguro? Sí. Vale. ¿Cómo se llama el sitio? El día que tengas que buscar trabajo, porque lo tendrás que buscar, te lo digo yo. Y si no, ya sabes, demuéstrame lo contrario. Ese día existirán muchísimos empresarios que no te querrán contratar. Pero lo peor de todo es que seguramente lo habrás pensado. Os digo una cosa, que nadie ponga reseñas negativas en el post de... ¿Vale? ¿Cuántas personas hay aquí? 2104, vale, que 2104, dice, qué fantasma que eres. Si de 210 usuarios tú estás viendo 2104, en fin, cómo te gusta ponerte ceros o eran rayas. Vale, que ninguno de los 2104 vaya a Google a poner reseñas negativas de este negocio.
¿vale? Ninguno. Yo no sé qué puedes esperar de unos seguidores que saben que tienes 210 usuarios y que por mucho que tú digas que tienes 2104, te siguen el rollo. Se engañan a ellos mismos, no les importa. Lo que acaba siendo lo mismo que dar pena. Importante, chicos, ninguno, ¿vale? Me voy entonces a otro sitio que tengan un mejor trato que en este sitio. Tus seguidores dan pena y el resto de tu audiencia simplemente está esperando a que llegue el día en el que puedan ver cómo... Bueno, la gente ya me entiende, que si lo digo, YouTube me censura. Nos pueden marcar para que haga reserva y con... Claro, lo que pasa es que yo al ser una estrella a nivel mundial, pues simplemente me he sentado 5 minutos a cargar esto, entonces las estrellas no tenemos por qué llamar a ningún sitio, ¿vale? A las estrellas nos llaman. No lo sabía. Bueno, resumiendo, que seguramente te puedas hacer algo famoso, pero que la gente no te va a querer. Ninguna de esas personas que se supone que te siguen van a dar la cara por ti, ninguna te va a defender. Y lo peor de todo es que lo sabes. Pero a ti qué más te da, ¿verdad? Si gracias a que ellos vean tus vídeos, tú ganas dinerito. Claro, a las estrellas nos llaman, ¿vale? Suerte en México si vuelves. Gracias. Yo ya tengo clip viral. A mí me vale con esto. Pues ya estaría, ahora ya, pasarlo bien. Ya tenemos clip viral, hola. Ya tenemos clip viral, tú lo has dicho. Ahora todo el que quiera se puede aprovechar de tu esfuerzo para ganar dinero. Pues ya estaría. Aunque tú te creas que estás poniendo a la gente a bailar y que sales ganando, sabes que no es así. Oh, me gusta, macho. Aquí ganamos todos, ya que la mayoría de las personas que utilizamos tu contenido no bailamos gratis.